Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video review. Y en esta ocasión tenemos por fin la versión de Kakashi. De la versión de SH Figuarts, en realidad ya salió hace bastante tiempo, pero desafortunadamente apenas tuve la oportunidad de checarla. Esta es la tercera que vemos de la serie Naruto. Lamentablemente está muy escaso en esta línea. Van a aparecer bastantes, se me hace, pero solo tenemos estos tres. La caja es muy similar a la de Naruto y también la de Sasuke. Viene con estos patrones en japonés. De la Bandai Collector Shop, en esta ocasión es exclusiva, supuestamente. Pero en fin, de Naruto y de Bandai y de Tamashii Nation. Esa parte nada más viene una bonita imagen de Kakashi, SH Figuarts. En esa parte Sí. nada más vienen unas bonitas poses, moldes, simple state. En esa otra parte nada más dice Ataque Kakashi, SH Figuarts. Sin. Aquí otra bonita ventana con SH Figuarts. Y nada por aquí, nada por allá. Así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y viene aquí, está fuera de su empaque. En realidad me agrada mucho esta versión de Kakashi. De hecho, tiene un excelente modelado. Se puede ver bastantes detalles a esta distancia. Muy bien recreado, a decir verdad. Tienes bastantes detalles que lo hacen ver bastante bien. Se ve muy bien. Su cabello muy bien modelado. En realidad es bastante sólida esta figura. Bastante bien representada lo que es Kakashi. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bien, aquí está más de cerca. En realidad no me gusta mucho este rostro. Los de stock casi no me gustan. Pero tiene una buena semblanza como lo que es Kakashi. Tiene la mirada un poquito neutral, casi adormilado, pero se puede ver bastante bien los detalles en sus cejas de color azul. Estas partes están muy bien modeladas, muy bien hechas. El cabello bastante puntiagudo. Tiene algunos detallitos como estas líneas de separación. Pueden ver bastante ese pequeño problemita. Inclusive en el intro se notan, es bastante notable, pero en fin, a cierta distancia pues no se logran ver, pero en realidad no afecta en nada. Su faceplate, o como se le diga, se asemeja mucho a la de Naruto. No tiene un reflejo tan intenso como si fuera cromado, nada más es color plata. Pero bastante bien hecho, el modelado del rostro está muy bien, me agrada mucho. Estas partes que también están muy bien hechas. Su chamarra con su logo, muy bien hecho también. Estos pequeños puntitos de color plata también se logran ver bastante bien. En lo general es un esculpido bastante bueno, me agrada mucho. Tiene una gran semejanza con lo que es Kakashi. Si vieron mi video de Sasuke, me quejaba un poquito de la sencillez. En realidad, pues en este caso, pues es bastante simple. En la misma serie, pues no vemos grandes detalles, pero en realidad cumple bastante bien, bastante cuidada, a decir verdad. Se puede ver su bolsillo, que en este caso está junto con esta parte, no es una pieza diferente. Se tiene que acoplar como Naruto, que en realidad es bastante sencillo que se pierda. En este caso lo corrigieron y no, pues obviamente no se va a caer. Pero en lo general me agrada mucho esta figura, a decir verdad, a pesar de la sencillez, pero tiene una gran semejanza con el mismo personaje de Kakashi. Hay otros rostros que me parecen mucho mejores que este, pero bueno, vamos a verlos un poquito. Y viene otra figura de Kakashi, viene con una buena cantidad de accesorios, afortunadamente. Viene con dos rostros intercambiables, aparte del stock, también esta parte complementaria del cabello, que tiene su propia bandana. Estas manos que inclusive están separados, esto es un libro, como lo que vemos en la misma serie. Tiene además uno, dos, tres, cuatro pares de manos extras y uno suelto. Realmente no sé para qué es, pero en fin. Estos dos kunais. Pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. Vienen con esta mano que tiene este efecto de la bola de Chidori. No me acuerdo muy bien de cómo se llama. Me parece que no se puede remover. No estoy tan seguro, pero no lo quiero dañar. Me parece que sí se puede hacer, pero con un poquito de fuerza. Así que no lo voy a remover. En cuanto a los detalles, pues es un plástico semi-transparente. Tiene cierta textura rugosa y ciertos piquitos. Estas manos para sujetar los kunai, bastante bien hechas también. Tiene estas separaciones en las propias uñas. En realidad tiene semejanza con otras, como los acabados de otras manos. Tiene su faceplate en
la parte dorsal de la mano. Esa mano es bastante especial, se puede notar, no es la unión no se pone hacia abajo, sino hacia los lados. Y eso es para el efecto, o bueno, cuando Kakashi muestra su Sharingan, tiene esta posición de la mano bastante extraña, no Y los... coloca las manos más o menos así para levantar el faceplate o su bandana. Es de otras manos bastante similares, pero tiene cierta característica esta. No estoy tan seguro para qué es, quizás para algún ataque. No recuerdo la posición que usa. Estas manos un poquito más relajadas, con las palmas abiertas. Como comentaba, viene con esta mano, que inclusive viene con su libro característico, lo que se ve en la serie. Bastante bien hecho, inclusive se puede sostener perfectamente bien el libro. Bastante bonito, de hecho, se puede ver inclusive el título, solo que no sé leer japonés. Y está bastante bien pintado para hacer una miniatura. También viene con otros pares de rostros. Estos rostros son bastante especiales y pudieron ver, pues obviamente tiene el de pero en stock. este caso, obviamente nada más son exclusivos para estos rostros. En lo particular me gustan más estos. Tienen mayor semejanza al rostro de Kakashi. Bastante bien hecho. Y si pueden ver, inclusive el Sharingan se muestra perfectamente bien pintado a pesar de la... El tamaño de esta figura mide 15 centímetros como lo que vemos en la serie, pero a decir verdad tiene un pintado y modelado bastante bueno. Me agrada mucho, a diferencia del stock. Se parece, pero en este caso me agrada muchísimo más estos. Se ve bastante enojado y muy bien esculpido, muy bien modelado, como ya había dicho. Inclusive tiene su cicatriz, se puede ver incluso. Inclusive el Sharingan está muy bien se puede pintado. ver. Ver que quizás es el Mangekyo. No estoy tan seguro, pero me parece que sí. Pero aún así, me agrada mucho. Como pueden ver, no tiene el cabello. Se tiene que remover de la cabeza de stock. No, no viene otro par para no estarse molestando en quitar y poner. A pesar de ello, no hay ningún problema el quitar y poner. Bastante bien. Me agrada mucho este rostro, este es mi favorito, no sé cuál sea el suyo. Algunos se quejaban de que el cuello estaba bastante grande. No es así, lamentablemente no sé qué pasa con esa gente, pero si hacen obviamente el movimiento hacia arriba, pues sí se ve bastante extraño. Pero si lo colocamos en su lugar, pues obviamente se ve bastante bien. Me agrada mucho esta figura, y más con este rostro, se ve perfectamente bien lo que es Kakashi. Ese modelado me parece excelente, parece salido inclusive del propio anime. Se ve bastante bien, mucha semejanza que tiene con Kakashi inclusive. Realmente un esculpido muy bueno, como ya había dicho. Si vemos en la figura de inclusive de Sasuke, ha pasado varios meses y pueden ver un poquito la diferencia en cuanto a los rostros. De hecho, me quejaba un poquito sobre Sasuke, puesto que tiene ligera semejanza, pero a comparación de Kakashi es mucho mejor el modelado. Se puede ver la diferente calidad. Obviamente esta ya tiene como un año y medio que salió. Y esta es reciente, así que decidieron, me imagino que mejoraron en cuanto al modelado. Así que esta es una figura que vale muchísimo la pena en cuanto al diseño. Y bien, aquí un pequeño comparativo entre estas tres figuras que apenas van de la serie de Naruto. A pesar de que no son a escala, pero en cuanto a esta serie de Shippuden, realmente guarda una buena estatura entre los diferentes personajes que han salido, afortunadamente, puesto que Kakashi obviamente tiene mayor edad que Naruto y que Sasuke, así que guarda una excelente relación en cuanto a estos dos personajes. Y bien, en cuanto a articulaciones, también en ese sentido han mejorado muchísimo esta serie. La cabeza se puede mover de izquierda a derecha, también hacia arriba, bastante ligero, hacia abajo. El cuello está ligeramente articulado, se puede mover independientemente. Ese movimiento del pollo, como le llaman, también tiene ligero ángulo, a pesar de que tiene doble unión, pero no le ayuda mucho, desgraciadamente.
Se puede ver, pero a decir verdad, sí se nota un poquito raro el cuello. Los hombros se pueden subir y bajar. Si vieron los otros videos, tiene esta articulación como de mariposa, que también está presente en esta. Pero el diseño es diferente, puesto que lo permite la misma figura o el mismo personaje, puesto que tiene este chaleco. Así que se ve bastante bien, oculta muy bien esta articulación de mariposa. Se puede mover hacia adentro y hacia afuera. También hacia arriba y hacia abajo, como ya había dicho. Tiene doble unión este hombro, así que se le permite moverse para todas direcciones. El bíceps inclusive también está separado, se puede rotar, se puede ver ese movimiento bastante bien. El codo tiene doble unión, un excelente rango el que le ofrece en este sentido. Las manos se pueden rotar, se pueden mover de izquierda a derecha y de acuerdo a la posición se puede mover de arriba a abajo. El pecho se puede mover de izquierda a derecha, también hacia atrás y hacia adelante. También se puede mover hacia los lados ligeramente, a pesar de ello tiene un buen movimiento. La cintura se puede mover de izquierda a derecha, también hacia abajo y hacia atrás, bastante amplio. Y si le añadimos el pecho, tiene un gran movimiento hacia atrás y hacia adelante, muy bueno. La última parte de su chaleco se puede rotar. Para ayudarle más a la estética, es más para eso, puesto que se alinea perfectamente bien estos cierres, a pesar del movimiento que tiene. Las piernas se pueden mover hacia adelante y hacia atrás, también tiene ligero split, se puede rotar inclusive los muslos. Este diseño me recuerda mucho a la versión de Goku de Warrior Awakening. Es bastante nuevo esto, lo que presenta Bandai en estas nuevas figuras. A pesar de que es diseño diferente, pero la estética la guarda perfectamente Puesto bien. que si tuviera las otras articulaciones, se puede ver una gran separación en estas partes. Y si lo bajamos, pues obviamente se ve bastante, bastante antiestético. Le guarda mucho movimiento en las piernas, pero obviamente no es del agrado de cualquiera que se vean las articulaciones. En este caso, pues se ve bastante bien. Las oculta pues regularmente. Las rodillas tienen doble unión, así que le permite moverse bastante bien. Los pies se pueden mover de arriba a abajo, también de izquierda a derecha. La punta del pie también está articulada y también tiene bastante ángulo. Y bien, en lo particular me parece excelente esta nueva adición a la serie Naruto. Como ya había dicho, hay una mejora impresionante a comparación con las otras dos de Naruto y de Sasuke. El modelado y también los rostros son excepcionales. En lo particular, el modelado es lo que hace que esta figura valga muchísimo la pena, no solo por el propio personaje, inclusive las articulaciones son completamente nuevas, tiene algunas partes prestadas, pero en lo general es una figura única, así que se las puedo recomendar muchísimo. Y bueno, muchas gracias por ver mi video, ojalá que les haya gustado. Si les gustó, ojalá que le den like y se suscriban. Si ya están suscritos, ojalá que compartan este video. Si no lo están, ojalá que lo hagan para más figuras que están por venir. Y bueno, nuevamente gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima. Y bye.